Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. En este miércoles ya, 24 de enero del 2018, e iniciamos con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que corresponde a la información de interés general, le comento que extienden horario módulos del INE en Tlaxcala para otorgar credenciales. Durante el fin de semana, ciudadanos en Tlaxcala aprovecharon la atención que ofrecen los módulos fijos del Instituto Nacional Electoral para actualizar o tramitar por primera vez su credencial para votar. Nosotros vivimos en Apizaco y por cuestiones del trabajo se nos complica entre semana y los sábados, y me enteré cuando fui a preguntar la información a Apizaco de que existía este módulo, y para nosotros es práctico. Este documento, señalan los entrevistados, es indispensable para realizar trámites oficiales, por lo que aprovechan la extensión de horarios para obtener la mica. Sí, pues más que nada para retirar el dinero, ¿no? Más que nada, pues es importantísimo, porque sin eso pues no haríamos cualquier trámite. Un documento oficial, más que nada, sí. Los más interesados son los jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad. Resaltan que es una oportunidad para ejercer su derecho al voto y para realizar trámites escolares. Pues se siente bien porque ya voy a poder votar, ya voy a poder elegir a quien sea mejor, quien pueda elegir. Porque pues es un documento importante que pues todos tienen que tener. Y porque en un determinado tiempo lo voy a necesitar para mi trámite de universidad. El INE determinó que los jóvenes de 17 años que cumplan la mayoría de edad, a más tardar el 1 de julio de este año, podrán solicitar su inscripción anticipada al padrón electoral y tramitar su credencial. Los interesados deben acudir al módulo de atención ciudadana más cercano a su domicilio, presentar el original de su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio que no exceda los 3 meses de vigencia, así como una identificación con fotografía. En el estado operan 11 módulos, de los cuales 7 son fijos, 4 de doble turno, con horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes, así como el módulo ubicado en la carretera Santana-Ocotlán que atiende los domingos de 9 a 13 horas. En una más de las notas, disminuye el número de quejas ante Conducef en Tlaxcala. En lo que va del año, la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha atendido 20 quejas, principalmente de cargos no reconocidos en tarjetas de crédito, cifra menor a comparación con el mismo periodo de 2017, informó el subdelegado Edgar Carvajal Espino. Ahorita yo creo que es menor, ¿eh? Siento que la gente ya tiene más conocimiento, sabe mejor utilizar sus plásticos. Y con las recomendaciones que siempre le hemos dado, no perder de vista el plástico, ya hay ahora las terminales punto de venta que nos van a poder traer al lugar donde estamos, y ahí nosotros hacer la captura. También muchas tarjetas ahora tienen NIP, lo que hace algo más seguro, ¿verdad? Señaló que en 2017 lograron la recuperación de más de 6 millones de pesos a favor de los usuarios. De 1,326 quejas en gestión electrónica, 392 fueron las que pedían un monto de recuperación, y ahí se recuperó el año pasado 5,061,000 pesos. Después, ya en la etapa de conciliación, de 228 quejas, 51 reclamaban un monto. Ahí se recuperó 1,628,000 pesos. Por otro sistema que tenemos cuando no hay el sistema electrónico que te menciono, que es otro sistema, enviar directamente a las instituciones el reclamo, ahí se recuperaron 70,000 pesos. O sea, el año pasado, 2017 hablo, recuperamos en total 6,760,000 pesos. Puntualizó que el año pasado recuperaron un 20% más de montos en comparación al 2016, pues cada vez son más las personas que se acercan a la Conducef. Por otro lado, PGR Tlaxcala lleva a cabo programa Agente del Ministerio Público de la Federación Itinerante en Nativitas. Ante policías y presidentes de comunidad del municipio de Nativitas, el fiscal federal, así como peritos y policía federal ministerial,
llevaron a cabo una conferencia para profundizar en el tema de la cadena de custodia. En esta capacitación se destacó que debe garantizarse la autenticidad de los indicios y o elementos probatorios mediante elaboración de registros que muestren una continuidad de la cadena de custodia para finalmente incorporarlos como medio de prueba en el proceso penal. Por ello, el primer respondiente es el elemento de seguridad pública que llega al lugar de los hechos y tiene un papel relevante en el sistema de justicia penal, ya que es la autoridad que debe resguardar el área e incorporar el registro de los indicios, evidencias, objetos o productos del hecho delictivo sin contaminar la escena. Por otro lado, en más de la información y cambiando de región, dentro de lo que corresponde a la zona de Texmelucan, mueren ahogados dos trabajadores de la ex hacienda de Chaucla. La tarde de este martes, dos trabajadores de la ex hacienda de Chaucla, ubicada en la comunidad de San Lucas el Grande, en el municipio de San Salvador el Verde, murieron ahogados cuando realizaban labores de limpieza y usaban una lancha para retirar la basura de la laguna cuando ésta se volteó y cayeron al agua. Y es que elementos de rescate del Grupo Acuático de Cruz Roja, así como bomberos del municipio de Huejotzingo, fueron solicitados para ayudar a sacar los cuerpos. Los trabajadores respondían en vida a los nombres de Manuel López, originario de este mismo municipio, y Pedro Teisier, originario de San Francisco Tepeyecac, en San Martín Texmelucan. Lamentables estos hechos ocurridos por allá, dentro de aquella zona de la ex hacienda de Chaucla. Por otra parte, pobladores linchan a presunto ladrón en Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan. Vecinos de San Juan Tuxco, municipio de Texmelucan, golpearon a una persona a la que acusaron de intentar robarse una motocicleta. Los hechos ocurrieron la noche del lunes cuando un poblador que circulaba en su motocicleta fue interceptado presuntamente por dos sujetos que lo quisieron despojar de su vehículo, pero con la ayuda de vecinos lograron evitar el robo y detener a uno de los ladrones. En el lugar se reunieron al menos 200 personas para presenciar y participar en el escarmiento al presunto delincuente, mientras que impedían que elementos de la policía municipal se acercaran al lugar para rescatar a dicha persona. Después de la golpiza, la turba tomó al presunto ladrón y lo paseó por diversas calles de la localidad hasta que se percataron que ya no reaccionaba, por lo que decidieron dejar abandonado el cuerpo. Fue entonces que elementos de seguridad municipal se acercaron a la víctima para confirmar su muerte y pidieron el apoyo del Ministerio Público para realizar el levantamiento de cadáver. En otra más de las notas, para ir concluyendo con la información dentro de este primer bloque, presidente de San Juan Tuxco señala que el linchamiento es un llamado de atención para las autoridades encargadas de impartir justicia. Federico Ramos Romero, edil de San Juan Tuxco, presidente auxiliar de Texmelucan, bueno, de esta comunidad, exhortó a las autoridades correspondientes a atender el problema de inseguridad y evitar que se repitan este tipo de hechos, como lo ocurrido el pasado lunes, que cobró la vida de un joven señalado como un ladrón. Del mismo modo, señaló que la gente está harta de la inseguridad y que el nuevo sistema penal no funciona adecuadamente, ya que las investigaciones contra los presuntos delincuentes no llegan a avanzar o quienes cometen delitos logran salir a los pocos días de ser detenidos, por lo que la ciudadanía, al ver los pocos resultados positivos de las autoridades en la impartición de la justicia, deciden hacerlo por propia mano, aunque no sea la mejor forma ni se esté de acuerdo con este tipo de actos. Pues ahí este llamado a las autoridades municipales, concretamente dentro de lo que es el municipio de San Martín Texmelucan. De esta manera concluimos este primer bloque, lo invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información. En tus manos está la solución.
La prevención es tarea de todos. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio, en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores, en Manantiales. Llámenos, 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias aquí en este espacio informativo, y es que causan huachicoleros derrame de combustible y dañan campos de cultivo en Coronango. En San Antonio, Mihuacán, en el municipio de Santa María Coronango, una toma clandestina en ductos de Pemex se salió de control a los huachicoleros y provocó un derrame de diésel la noche del pasado domingo en campos de cultivo ubicado en la privada 5 de febrero, esquina con Camino Viejo a Mihuacán. Los vecinos reportaron el derrame del hidrocarburo y personal de la Policía Municipal y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Pemex, así como de Protección Civil, llegaron para hacerse cargo de la situación. Los primeros reportes señalan que el líquido se regó en un área de 60 metros de largo por 5 de ancho durante la noche del pasado domingo, así como de la madrugada del lunes, por lo que las corporaciones de emergencias trabajaron para contener la fuga de combustible. Por otra parte, pobladores de Calpan intentan linchar a presunto ladrón. Lo acusan también de un asesinato cometido hace 5 años. Un hombre fue detenido por policías municipales de San Andrés Calpan cuando supuestamente intentaba robar una casa habitación del barrio La Villita, y personas de la demarcación intentaron sacarlo de las instalaciones de la comandancia para lincharlo. Los hechos tuvieron lugar la noche de este martes 23 de enero, cuando un grupo de alrededor de 30 personas exigieron a las autoridades que el presunto ladrón les fuera entregado para hacer justicia por propia mano, debido a que lo acusan también del homicidio de un hombre hace 5 años, cuando entraron a robar en el mismo domicilio donde fue detenido. Y es que más de 100 personas se concentraron en el lugar y pidieron el apoyo a los vecinos para sacar al hombre o a intentar sacarlo y lincharlo, y tras horas de negociación entre autoridades y pobladores, el sujeto fue entregado nuevamente a las autoridades estatales y las personas se retiraron del lugar. Pues ahí, esta situación generada pues dentro de las últimas horas allá en San Andrés Calpan. En otra de las notas, Protección Civil de Chautzingo entrega cobijas y colchonetas ante las bajas temperaturas. A través de la Regiduría de Protección Civil, de donde es responsable Olga Fuentes Varela, en días pasados se entregaron 200 cobijas, 150 colchonetas, 40 despensas y 40 piezas de material de limpieza a personas del municipio y juntas auxiliares de San Lorenzo Chautzingo, que habitan en casas de techo de lámina y cartón, y quienes además pues viven en situación de vulnerabilidad o pobreza, además de quienes también resultaron afectadas por el sismo de septiembre pasado. Esto para ayudar a combatir los estragos del frío ante las bajas temperaturas. Y es que en recorridos
por los distintos hogares. La regidora Olga Fuentes Varela entregó estos apoyos como parte de una campaña invernal. Finalmente enfatizó en que los cuidados de la salud deben procurarse en casa, como pues estar bien alimentados, bien abrigados y en caso de enfermedad acudir al médico para no automedicarse. Por otra parte, policías de Huejotzingo rescatan al ladrón de ser linchado. Elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo lograron rescatar a un sujeto de ser linchado por los pobladores, quien fue señalado de intentar robar al interior de una casa. Tras recibir el reporte, los uniformados se movilizaron logrando ubicar en la calle 20 de Noviembre y Juventino Rosas a un sujeto el cual estaba semidesnudo y estaba siendo golpeado por la turba. El sujeto de nombre Mariano, de 24 años de edad, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio con las investigaciones pertinentes. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, de este miércoles ya, 24 de enero, invita al presidente municipal de Huejotzingo a los diversos eventos culturales con motivo del 150 aniversario del Carnaval de Huejotzingo. El presidente Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, realizó la invitación al público en general para que asistan a los diferentes eventos culturales que se llevarán a cabo por el 150 aniversario del Carnaval y que comenzarán este viernes 26 de enero en la Casa de la Cultura, en la que a las 16 horas se llevará a cabo una conferencia sobre el carnaval en el arte y la historiografía, y a las 17 horas se presentará una ponencia también relacionada al carnaval. Posteriormente, los eventos se llevarán a cabo en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda, comenzando a las 6 de la tarde, con una función de títeres, y a las 19 horas se representará un documental inédito sobre el carnaval, mientras que a las 8 de la noche habrá un performance titulado Somos un Eterno Ritual, y por último, a las 9 de la noche, la jornada cultural finalizará con un espectáculo de pirotecnia. Así es que pues no se pierda toda esta serie de actividades culturales relacionadas al 150 aniversario del Carnaval de Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook. Ahí nos encuentra como Garco Producciones. Síganos en cada una de nuestras emisiones para que conozca de la información que va surgiendo, que se va generando dentro de algunos de los municipios de la región, de los que conforman el octavo distrito y por supuesto de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásala muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.